Educar no feminismo, construir a igualdade. Un cambio é posible. Atopome moi ben acompañada de Antía. Hola, Antía. Hola. No colexio de Mende. No cole de Mendes. Educar no feminismo. Educar no feminismo, construir a igualdade. Contame un poquinho ese proxecto, que facedes, que pretendedes. Bueno, pues este é un proxecto que está levando a cabo a AMPA do Cole de Mende aquí na escola. ¿No? É un proxecto que trata de coordinar a educación na escola e a educación coas familias para tratar entre todas e entre todos de construir esa igualdade. Que tipo de actividades levades a cabo? Pues mira, dentro deste proxecto se levan a cabo varias actividades. Se dan obradoiros en infantil, primaria, secundaria. Por exemplo, estamos facendo xa unha exposición cunha mirada lilá dende a escola, lle chamamos, e é que nos poñemos unhas gafas lilás, e con esas gafas lilás somos quen de percibir esas desigualdades e entón somos quen de visibilizalas e poder loitar contra elas. Mira, este proxecto non pode quedar solo nun anaquiño de meses nin nun calendario que abarque con prima as datas, senón que podía abarcar todo o ano e con continuidade. Que pretendes? A realidade, o óptimo sería eso, ¿no? Sería que estes proxectos que traballan a igualdade e que tratan de loitar contra as violencias que percibimos e que recibimos as mulleres se fixeran de forma transversal ao longo de todo o ano e que xustamente esa idea de traballar coordinadamente dende a escola e dende a familia, eu penso que aí sí que daría froitos. Por suposto que o traballar a igualdade e o aclarar conceptos, non? Que a veces polos medios de comunicación están bastante maltratados, como é o concepto do feminismo, non? A típica frase de eu non son nin machista nin feminista, eu creo na igualdade, pois creo que temos que desmontar todos estes mitos e reivindicar que o feminismo é a loita pola igualdade, non? O machismo e o feminismo non son o mesmo. Non? E entón estes proxectos onde a prioridade é esa igualdade, visibilizar esas violencias, visibilizar esas desigualdades para poder destruílas, non? E para poder construir ese mundo igualitario. E o contexto fundamental é a escola e a familia. Na escola temos oportunidade para construir ese mundo igualitario de xeito horizontal, non? De xeito onde todas podamos aportar. Porque se ven os obradoiros coas crianzas máis pequenas que non están tan intoxicadas. E a medida que vamos avanzando en idade, vemos máis nas persoas adultas, elas non distinguen, non ven esas desigualdades e sí que a medida que vai transcurrindo o tempo se van impregnando, non? Dese patriarcado, dese machismo, que ao final nos limita, nos fai non poder vivir nese mundo igualitario. Estes proxectos se están levando a cabo grazas a unha subvención da Secretaría Xeral de Igualdade, que por primeira vez sacou unha convocatoria para poder traballar desde as AMPAs e nos coles, non? Entón, sí que é realmente interesante a perspectiva sobre a que nace esta convocatoria, que esperamos que teña continuidade. Entón, estes proxectos se están levando a cabo noutros coles tamén. Susana, cara coñecida na nosa Telemiño, e benvida ao xornal escolar. Gracias. Eu quero me dirixir a ti como membra da AMPA daqui do Colexio de Mende, que estades neste proxecto de educar en feminismo, construir a igualdade, non? Sí, sí, a verdad que sí, moi contentos de que se nos asinara este proxecto para este cole, que desde logo é todo unha sorte poder telo. Polo que veixo, comentei con Antía, participan nenos, nenas, familiares, como é ese conxunto, esa comunidade educativa? Bueno, a comunidade educativa está claro que somos todos, non podemos pensar que os nenos veñen ao cole e nos separamos deles, non? A AMPA deste cole sempre se implicou en que as familias colaboraran na educación dos nosos rapaces, así que é un proxecto que conta con familias, cos profesores, como non pode ser do outro xeito este colexio, ca dirección, a que quero agradecer a súa disponibilidade para poder facelo, e cos alumnos, basicamente. Que actividade van facer, por exemplo, hoxe? Un obradoiro? Pois hoxe van facer un obradoiro no que van, hoxe van, ten unha charla na que se pretende que falen da súa propia, que conten eles tamén, non? Contar un pouco que é o feminismo, en que consiste, porque estamos aquí, explicarles o proxecto, e que eles falen e conten a súa propia casuística o que viven, non? Porque ao final é realmente do que se aprende, do que se pode sacar, non? E avanzar. Crees que nun horario escolar, donde pon matemáticas, lingua castelá, lingua galega, debería reflexar tamén temática e igualdade unha asignatura pendente?
hay tantas asignaturas pendentes, ¿verdad? Igualdad de unha delas, por suposto, tamén poderíamos falar de cambio climático un pouco máis cuidado da nosa contorna, non? Hai temas que son iban ser transversales ao longo dos próximos anos e a igualdade está sendo, non? Por lo tanto, as matemáticas son importantes, a lingua é moi importante, pero a igualdade, poder convivir en igualdade e poder respetarnos todos, que te enseña o básico dunha persoa, non? Despois veñen moitas outras. Xogar e crear coas mans, mirade que reloxo máis chulo podemos facer. Olga, a nosa pediatra, acompáñanos na Escola de Familias. Ola, familias de Xornal Escolar. Hoy vou a hablar de un tema que é moi común en esta época, tamén en primavera, que os padres tamén lo conocen, de hecho, vienen a la consulta de urgencias. De urgencias, nosotros estamos en urgencias Cosaga, Hospital Cosaga, y nos comentan, yo no sé si el niño tiene la enfermedad de pie, mano, boca. Lo que quiere decir que los papás ya la conocen. ¿Por qué? Porque es en esta época muy, muy frecuente, porque es muy, muy contagiosa, con lo cual pasa de un niño a otro, los padres hablan entre ellos, ay, mi niño tuvo la enfermedad de pie, mano, boca, ay, y el mío también, el mío ahora tiene unas vesiculitas en la boca, ¿será eso? Bueno, pues una vez que vayas al pediatra y os lo diagnostique, conviene que no vayan al colegio. Por una cosa muy importante, que no vayan a la guardería. La guardería es un foco muy importante de contagio, porque los niños están entre ellos cogiéndose los juguetes, llevándoselos a la boca, y entonces enseguida se contagia esta enfermedad rápidamente, y hay momentos en que están diezmados en los colegios y están diezmados en la guardería. Y es muy importante un poco que conozcáis en qué consiste. Empieza como un resfriado. Desde que se contagia el niño puede tardar entre 3 y 6 días, que se llama periodo de incubación, hasta que presenta la enfermedad. Entonces es como cuando uno está acatarrado, tiene moquera, le puede doler la garganta, puede tener un poco de décimas, de fiebre y puede estar un poco incómodo. A partir de ahí salen unas vesiculitas y unas lesiones que se llama pie, mano, boca, porque aparecen palmas de manos, palmas de plantas y en la boca. En la boca puede ser en la mucosa de la boca, puede ser en la lengua, puede ser en las encías, puede ser alrededor de los labios. Esas es normalmente los sitios más frecuentes donde suele aparecer, que conste que muchas veces también se extiende por todo el cuerpo. Aparecen los niños menores de 5 años, también puede aparecer en adultos o niños mayores, pero es mucho más frecuente en los niños pequeños. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues vamos a ver.
El contagio es tiene dos vías, que es la vía respiratoria y la vía fecal-oral. La vía respiratoria por las secreciones que tenemos en la nariz y que tenemos en la garganta. Es muy importante, yo le digo siempre a los padres, cómo deben de toser los niños. Que no tosan con la mano, o si tosen con la mano, luego hay que lavarlas. ¿Por qué? Porque si no se queda en la mano y el contagio, al tocar cualquier cosa, se puede quedar en una superficie, se puede quedar en un juguete, se puede quedar en un bolígrafo. Y entonces, lavar siempre las manos. Si usan un pañuelo, que siempre sea de papel y que sea desechable. Como yo le digo siempre, hay que estornudar o hay que toser siempre sobre el codo. Así las manos no tocan las secreciones que pueden contagiar. Siempre tosiendo así. Entonces, esa vía es la más frecuente. Uno tose y salen unas gotitas que van al aire. En el aire duran segundos, se depositan inmediatamente en el suelo, pero se depositan en el suelo, en la mesa, en la silla, y todo eso es foco de contagio. Y otra fuente también de contagio es la vía fecal-oral. Entonces, siempre que se cambie un pañal, lavar mucho las manos, ver dónde es tirar el pañal y todo lo que toque el pañal. O sea, mucha desinfección de juguetes y de las superficies que estén en contacto con estos niños. Con eso, muchas veces es suficiente. Es una enfermedad que no suele durar más de 7 días. Aunque sea extensa y tengan las nalgas o tengan el tronco también cubierto con lesiones, con eritema, con vesículas, pues nunca es una enfermedad grave. Entonces, en ese aspecto, estar tranquilos, no es una enfermedad grave, salud autolimitada, una semana como mucho, pero esa semana, ¿qué tienen que hacer? Pues los abuelitos, habrá algunos que se queden encantados con los niños, que no vayan al colegio. Los niños lo que no pueden es contagiar y en esa semana no pueden ir al colegio. Es una enfermedad vírica, no tiene más tratamiento que tratamiento sintomático, un antitérmico, si les duele mucho la boca, porque las lesiones son importantes. Acudirán al pediatra que le dará medidas locales para que sea todo mucho más suave y más llevadero durante los 2 o 3 primeros días, que son los más importantes. Y como es un virus que normalmente, son varios virus los que lo producen, normalmente eso es el Coxsackie y el enterovirus, pues entonces no tiene tratamiento más que calma y esperar. No es importante y es la tosa, nada más. E rematamos o programa. Lembrade a rir e a xogar. Voltamos a semana que ven. Adeus.